Hola, chicos y chicas. Bueno, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Ya estamos a octubre. Ya empezamos el mes de Halloween. ¡Qué guay! Bueno, y aquí seguimos con la colección de videojuegos legendarios que nos ha llegado la entrega número 37. Creo que es la 37. Lo voy a confirmar. ¿Vale? Un segundito. Sí. Entrega número 37. Que es el videojuego, el libro. Baldur's Gate: Magos, Bárbaros y Elfos. ¿Vale? He aquí el libro. La entrega número 37. Por delante. Y detrás. ¿Vale? Vale. Vamos a empezar con el unboxing. Vamos a abrirlo. Enseguida. Vale. Ya está. Aquí tenemos el libro. De color rojo. Y vamos a empezar. ¡Let's go! Vamos allá. Vale. Índice. Parte 1. Hacia la puerta de Baldur. El niño que soñaba con otros mundos. Dragones, mazmorras y videojuegos. La película Dragones y mazmorras me encanta. Los Reinos Olvidados. Parte 2. BioWare reinterpreta el CRPG. Baldur's Gate 1 y 2. Parte 3. Soplan vientos helados. La, la lucha contra Diablo. La llegada de Baldur's Gate a las consolas. Los viejos roleros nunca mueren. Parte 4. Modernidad clásica. Cumpliendo el sueño de BioWare. Baldur's Gate 3. Vale Este es el índice es cortito. Porque es el cortito el índice, pero eso no tiene nada que decir con el contenido. Contenido hay, ¿eh? suficiente para ver. Vale, aquí tenemos la evolución gráfica de la saga. Vale, desde el año 1998 hasta el año 2023, desde Baldur's Gate del 98 hasta Baldur's Gate del 23 para plataformas PlayStation 2, PlayStation 5, Xbox y ordenador, ¿vale? PC. Vale, luego tenemos aquí las capturas de imágenes, ¿vale? Que tenemos aquí las hojas, ¿vale? Con todas las capturas de imágenes tenemos dos hojas y media de capturas de imágenes. Dos hojitas y media. La segunda. Y. La media. <laughs> Dos hojas y media. Y vamos a ver si hay. Uh. Aquí hay un trozo que me ha gustado. Pero, pero eso ya lo veréis vosotros si os hacéis el libro. Hay un trocito que me ha gustado. Mm. Vale. El que más ventas de la saga tuvo. Con 10 millones fue Baldur's Gate 3, ¿vale? Y el que más puntuación tuvo, el que mejor puntuación tuvo, con un 96 de 100, Baldur's Gate 3, pero le sigue con un 95, o sea, con solo un puntito de diferencia, Baldur's Gate 2, Shadow of Amps, ¿vale? Y esto es el contenido que hay en el libro, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, ahora os voy a decir. La próxima entrega que exactamente a la fecha no sé para cuándo será. Pero como ya os dije en un vídeo, bueno, en un vídeo no, en varios vídeos, eso viene cuando quiere. <laughs> los libros los libros vienen cuando quieren, ¿vale? Que sería la entrega 38, ¿no? Sí, la 38. Vale, voy a buscaros y os digo cuál es la entrega número 38. Vale, la entrega número 38, que en teoría pone que toca el día 10 de octubre, pero no se sabe. Sería Half-Life, la nueva generación del shooter. ¿Vale? Yo estoy esperando a la 40 y otras que hay más adelante que me gustan mucho a partir de la, de la 40. Y están muy bien esas entregas. Bueno, chicos y chicas, aquí os he traído la entrega número 37 de la colección de videojuegos legendarios. Baldur's Gate, que es sobre un videojuego de... Yo lo pone el título, magos, bárbaros y elfos. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Os he traído la reseña del libro, el, el índice y para que veáis un poquito cómo es las capturas de imágenes. Bueno, y como siempre os digo, si os ha gustado, suscribiros al canal, dale un gran likecito. Y pronto seguiremos con más videos del canal. Gracias chicas. ¡Chao!